Hola a todas y todos. En este video, como pudieron ver en el título, voy a probar con ustedes esta base. Creo que es nueva, de la marca Bardot. Yo la conseguí en la tienda Encantos de Belleza y tuvo un costo de $7,700. El color que compré es el canela y esta base se llama maquillaje fluido humectante, ideal para pieles mixtas y grasas. Acá abajo tiene un conejito que supongo que es por cruelty free, aunque pues es diferente que el de PETA, por ejemplo, y el contenido es de 30 mililitros. Por acá atrás dice que brinda un tono uniforme y un excelente acabado para lucir una piel perfecta. Vamos a ver. La voy a colocar en un, como una tapita plástica para que ustedes puedan ver el color, en vez de ponerlo en el dorso de mi mano. Viene con dosificador bastante bueno, pues no chorrea ni es nada raro. Y este es el contenido. No sé si alcanzan a ver ahí por el brillo. La verdad, el color se ve bastante prometedor. Es un poquito neutro, no tan amarillo, pero vamos a ver. La voy a aplicar con una de mis brochas favoritas, que es esta de Atenea, la F10. Es una brocha de corte redondo, bastante flexible. Bueno, olor. Huele un poquito como a perfume, pero chévere. No es ni pachulín, ni algo dulce. Oh my god, soy súper pecosa. La cuarentena me... Yo tenía todas mis esperanzas. Tenía todas mis esperanzas en que esta base iba a ser pues la machera y que me iba a rescatar de todas esas bases rosadas. O sea, ni siquiera es rosada, es como gris. Ay, no. Bueno, de la aplicación, lo que les puedo decir es que es una base que no tiene tanta cobertura. De igual manera, la estoy aplicando en movimientos circulares y este movimiento no da mucha cobertura. Uy, no, pero con este color, ¿cómo voy a querer cobertura? ¿Cómo voy a hacer todo este lado? Se siente como agüita en la piel, la verdad. Es muy livianita. Pero el color... corta. ¿Desde cuando hay gente gris? Ay, no. Yo me había sentado con tanta esperanza en esta rilla. Oh, my God. No. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¡Qué tristeza! O sea, yo había guardado esta base literal un mes, sin siquiera hacerle swatch. Como pueden ver, tiene un poquito de oxidación y se vuelve más rojiza que cuando está recién aplicada. Y estoy aplicando una segunda capa a toquecitos para lograr más cobertura. Oh my god. Miren esta diferencia. Ahora que las calles parecen como The Walking Dead, podría tranquilamente salir como zombie con esta base. Ya la sequé. Y ahora... voy a... ay, no. Voy a difuminarla. Para ver qué cobertura tiene. Una vez seca, ella no se mueve. Miren. Difícil, difícil, difícil. Oh my god. Oh my god. Y bueno, ya sabemos que el color creo que funciona. No sé si alcanzan a ver los parches blancos o como del fondo de mi piel que se ven en esta zona. Intenté moverla con la misma brocha y el producto que había en la paletica, pero se va como pelando. O sea, apenas se le pone el líquido encima, se mueve todo y se pelan las capas que hay debajo. Del otro lado, para hacer un poquito de maroma y ver si logro rescatar esta base, la voy a mezclar con esta base de Mary Kay. Es el color bronce 1 y la fórmula es para piel normal a seca. Entonces
Vamos a ver si uniendo una glowy y esta que es para pieles grasas. Miren el color de la base de Mary Kay, es esta de acá. Aquí la pueden ver mucho mejor al lado de la base de Bardot. Es una base bastante cálida, entonces miremos si la regla. Miren lo fluida que es la base de Bardot y cómo se chorrea de fácil. ¡Hombre! ¡Qué diferencia! La arregló un 500%. Miren ese color. Y como sé que la base de Bardot se seca y no la mueve pues ni el chucho, voy a difuminarla de una vez. Esta base se ve tan como naranjada al lado de este. Ay no, yo no puedo creer que esto sea un color real. Se siente un poquito pegajosa. Y miren lo glowy que queda en mis manos. Si la toco, la retiro por completo. Y ahí es donde se empiezan a hacer los parches. O sea, hay que aplicarla y dar dos pasos atrás. Bueno, creo que esta es básicamente la conclusión de este video. Espero que les haya servido de algo para no botar la plática en esta cuarentena. Si les gustó este video, si les gustó verme maniobrar esta base, déjenme sus deditos arriba. Y si quieren seguir viendo muchos más comentarios, se pueden suscribir acá en la parte de abajo. Chao.